Patton Dragon, no te juega nadie. Y eres dorada. Contra uno de vampiros. Del mismo elo. Qué mano más mala, por favor. Fuera, fuera. Y contra dragones, a ti te voy. Contra vampiros, a ti te voy a dejar. Es un guardián. O oh, rampeo. Ya tengo el rampeo. Juego en vistas a turno 3. Pues no puedo hacer nada antes. Es el que más tarde empieza a jugar. Pero que cuando mete marcha. Uf, no puedes pararlo. Ya tengo 4 manas en 7 turnos. Uf, que bien me vendría la Lonely Kamikaze. No tengo esa suerte. ¿Bajo a Grimir? ¿O una salamandra? Es que la salamandra creo que me va a venir mejor más tarde. Grimir. Tengo un guardián de 3 de culo. Ahora mismo ha pagado el coste del lobo. Mira, se ha pegado 2 más. Puede que sea un mazo de venganzas. Vale, a ver, ¿cómo lo resolvemos esto? Yo creo que con salamandra. Aquí. Le bajo esto de aquí. Y el siguiente turno ya tengo para bajar costes. Espero robar cosas de bastante coste. Para sacarle un poco de rentabilidad. Ahora tiene que gastar una evolución para poder pegarme a la cabeza. O si no, perder los recursos que tenga. O uno con tormenta. Venganza. Y se te veía venir. Te habías pegado 2 daños con 2 criaturas que has jugado. Es normal que ahora sea de venganza. Muy bien. ¿Qué más? Perfecto. Me ha venido una carta de coste 10. No evoluciono porque no me corre prisa. El siguiente turno sí que me vendría bien. Mira. Perfecto. El no haber evolucionado. No he gastado tontamente eso. Pues ahora. Lo malo que si bajo a Sahakiel, al volverme Zeus a la mano, volvería costando 10. Entonces no me sale rentable hacerlo. Por lo que voy a bajar a esta y bajar el coste a Sahakiel. Para poder jugarla en circunstancias de coste 5. Y no la evoluciono obviamente porque no puedo pegarle. Es una tontería, imagínate que me vuelva a jugar esa carta. Venganza y toca letal. Muy bien. Me tenía que tocar ahora la carta que me hace curarme. Pero no me va a tocar. A ver. Oh, mira, perfecto. ¿Qué podemos hacer? Es que con Sahakiel está en la misma circunstancia que antes. Vamos a robar, a ver qué nos toca. Buah. Perfecto, ya no tengo que preocuparme de las evoluciones. Se va a curar entero. Es la única pega. Oh, mira, eso está de puta madre. Acabo de golpear el micro. Pero bueno, todo se va por el aire ahora. Podemos a nuestro querido amigo que me lo he guardado de antes. Y ¡pum! A ver qué haces. Me has pegado bastante estos turnos. Ya no tiene venganza, tiene 16 de vida. Uriel. Se va a buscar otra vez el talismán y lo va a jugar, seguro. Exacto. Yo lo evolucionaría para quitarme encima a este. O lo mata directamente. Ajá.
¿Qué podemos hacer ahora? Zahakiel. Que me baje otro Zahakiel. Me quedarían 5 manas. O directamente con el dragón este. Y lo evoluciono. Sí, porque ahora mismo no tengo nada que cueste 2 para bajar el Zeus y que me salga rentable. Y este pega más. O también puedo Zahakiel, la Dark Angel. No, es tontería. Génesis Dragón. Y lo evoluciono. Y tanto que te duele, niña. Está hecho para eso. Me vendría muy bien tener el talismán ahora mismo. No, el Zeppelin. Acaba de jugar dos cartas que le piden venganza. Sí, joder. Le piden hacerse daño sin hacérselo. Le ha salido muy, muy, muy bien el Zeppelin ahí. ¿Para qué haces eso? Que te reviento, niña. Sí, haz lo que quieras. Vale. Sabes que has perdido, ¿verdad? Sí, pero no hace falta. Zahakiel bajo a Zeus. Y se acaba la partida. Porque Zeus empieza con... Tiene tormenta. La evolución a ella para quitarme al guardián. Y ya está. Si no hubiera atacado con todo ahí, me hubiera pegado la cabeza, pues aún dirías, tiene alguna posibilidad, y se hubiera dejado ahí cositas, pero tontería lo que ha hecho. Que iba a ganar yo de todas formas, sí, pero no lo sabía. Sabiendo que tengo cositas que me bajan coste, pues obviamente tenía cosas de coste alto. Vamos a jugar otra.